El simulacro preventivo ante posibles consecuencias de la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi en la parroquia Puerto Napo de Tena empezó con el replicar de las campanas de la iglesia durante 10 segundos, señal para que las 250 familias de ese sector asentado en las orillas del río Napo en el menor tiempo posible se encuentren en el sitio seguro. Usted ve, ahora estamos haciendo este ejercicio, que si bien es cierto, no toda la gente ha acudido porque de pronto alguien no escuchó, el caso mío mismo no escuché yo los campanazos que se había previsto que iban a dar, pero en todo caso, esto nos va a permitir a nosotros tomar acciones no precipitadas y no causar más desgracias, sino actuar con serenidad. Una decena de familias apenas escucharon la alarma, de inmediato desconectaron la energía eléctrica de sus casas, tomaron algunos implementos de primeros auxilios y con sus mochilas al hombro salieron hacia los sitios establecidos como seguros. Pensar que también podría venir con temblores, con todo ese tipo de cosas, creo que será un poco más de tiempo porque va a dificultar la forma de caminar de nosotros para poder evacuar tranquilamente hasta el punto ubicado ahorita. Las entidades de socorro previo al simulacro capacitaron a los habitantes de esta parroquia, al igual que en las poblaciones de Talac, Misahuallí, Aguano y Chontapunta. Sin embargo, algunos aún se muestran incrédulos de las consecuencias de una erupción. Me quedé aquí porque no, todavía no hay nada, no se mira nada. La Secretaría de Gestión de Riesgos Zonal 2 informó que la mayoría de comunidades asentadas en las riberas del río Jatuyacu, Ansu y el Napo serían las más afectadas, principalmente por posibles inundaciones en caso de erupción del Cotopaxi. Para nosotros, los sitios más vulnerables son Talac, Bajo Talac, de igual manera también el sector de Yutsupino, así como también las comunidades de la ribera del río Ansu por el represamiento del agua que puede ocurrir, Puerto Napo y de igual manera Puerto Misahuallí. Este tipo de eventos preventivos continuarán en las comunidades ribereñas de la capital provincial de Napo. La idea es que todas y todos estén preparados para enfrentar los riesgos de una posible erupción del Cotopaxi.